¿Qué tal, gente? Estamos en Genshin Impact, otro capítulo más. Y lo último que hemos hecho ha sido acabar con. Bueno, acabar con él, no. Hemos luchado contra Storm Terror, que tenía en la espalda dos espinas clavadas y tal, que es lo que le hacían ser malo y tal. Lo hemos liberado y todo eso, y todo muy bonito. Así que ahora estamos aquí con Amber. Bueno, esta es Filch, pero Amber está por aquí atrás. Y creo que es el epílogo o algo de eso, dice. La calma después de la tormenta. Ahí estamos. Vale, acabo de hacer una tirada de gachapón, que por lo visto tenía 160 protogemas, no sé de qué, pero bueno, las tenía. Y me ha tocado mierda, pero no recuerdo qué mierda me ha tocado. Algo de mierda, arco del cuervo me ha tocado. Gasta tal, tal, pues mira, esto me da... No, esto no lo he hecho entero. Oye, esto lo he hecho, ¿no? Este es el que acabo de hacer. Vale, estamos en nivel... Bueno, me van a dar mierda. Así que tampoco me interesa mucho mirar eso. ¿Qué tenemos aquí? Recoger. Fortalece tres armas a nivel 40. Vale. He fortalecido... Creo que me han dado un arma al acabar la misión. Me han regalado un arma, un arco, que era... Este, arco de Favorius. Digo, lo voy a subir. Digo, porque, coño, 4 estrellas, tal. Parece bueno, ¿no? Así que lo voy a subir a todo lo que he podido. Lo he subido al 40 más. Tengo que ascenderlo. O sea, no puedo subirlo más. O ascenderlo o necesito rango de aventura. No lo sé. Pero he estado comprobándolo con el de Filch. Y el de Filch es mucho mejor, ¿eh? El de Filch es mucho mejor. Así que nada. El que tenía Amber antes era este. Juramento del arquero. Así que lo dejo ahí para copiárselo a otro. Cuando tenga que fortalecer otro, pues uso este y ya está. Y bueno, el resto es mierda. Este, por ejemplo, es el que me acaban de dar en el gachapón. O sea, llevo... De gachapones llevo tirados como... 60 y muchos. O sea, me faltan unas 20 tiradas, creo. Creo que llevo 70. O sea, en 20 tiradas me aseguran algo de 5 estrellas, pero claro, quedan 2 días y no sé si llego, ¿eh? Y obviamente no voy a poner dinero. Vale, así que... Vamos a ver. No sé si las tiradas que llevo se acumulan para el siguiente banner. Es una duda que creo que todo el mundo tiene ahora mismo. O sea, ahora pone 2 días, 22 horas, tal, tal. Yo llevo unas 70 tiradas aquí, ¿no? Pero, ¿me quedan 20 para un personaje 5 estrellas si cambian el banner? ¿O no? O una vez cambien el banner se resetean. Sería una putada. Pero bueno, ya se verá eso. Vale, ¿qué podemos hacer? Misiones. Vamos a hacer esta, epílogo. No tengo diarias, no tengo nada. Tenemos que hablar con Amber, si no me equivoco, que estaba por aquí. What? Espérate, espérate. A ver, vamos a curar gente. Espérate, tengo que ir ahí dentro, ¿no? Hago un teletransporte. Me dice que vaya aquí. Vamos a hacer teletransporte aquí al lado y se curan automáticamente. ¿Por qué no se ha curado? Tendré que ir a hacer teletransporte a una estatua de estas. A ver, si es en una... Yo sé que he hecho alguna vez teletransporte y se han curado, ¿eh? Pero no se está curando. O sea, esto es un timo. No sé por qué no se han curado. Pues nada, habrá que revivirlo. Habla con los habitantes de la ciudad, Cyrus. Vale, tenemos que hablar con Cyrus, que está por aquí. O Amber está ahí, ¿vale? ¿Quién de estos es Cyrus? ¿Tú? No, este es Otto. Wui, Huffman, el niño, Timmy. ¿Dónde coño está Cyrus? Está por aquí, dicen. Ese de allí no es, ¿no? Esa era una tía. Cyrus, tú eres Amber. ¿Qué te cuentas, Amber? Han atacado la ciudad, los gilicur estos. Kaella creo que lo mandé a una expedición o algo.
Vaya cobarde que cae ya, chaval. Poco a poco vamos curando. A ver, yo voy directamente aquí. Creo que me pide pasar por aquí, pero no... Atrás había un punto y algo, pero no, no veo nada. A lo mejor es un guardia, ¿no? De la puerta o algo. Hola, Lawrence. ¿Tú cómo te llamas? Swan. Este es, ¿no? Era mi oportunidad. Cyrus, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Será divertido. Desastres, peligro, la emoción por la aventura. Se avecina una nueva era de aventuras. Pues... ¿De qué coño habla este? Le puse yo fin, ¿eh? No, no lo tuvo, así que el héroe soy yo. Ahora va de héroe, ¿sabes? Te cagas. Habla con los habitantes de la ciudad, Nimrod. ¿Con quién tengo que hablar? Por ahí afuera, con alguien, ¿no? Allá afuera tengo que hablar con alguien, pero aquí dentro tengo que hablar con este de aquí. Nimrod, ¿qué pasa? ¿Qué te cuentas? De nada, sé que me admiras. O sea, la fruta no es importante, los vegetales tampoco, pero el vino... El vino corre prisa, ¿eh? Menudo borracho. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Bueno, pues te has quedado sin vino, tampoco pasa nada. A ver, vamos a hablar con... Tenemos varios para hablar. Aquí está. ¿Qué tengo que hablar con todo el mundo? Esto es un coñazo, ¿eh? Hola, hermana. Sí, sí. Iba a decir yo lo mismo, me la ha quitado de la boca. A Jin, pero si Jin no ha hecho una puta mierda, así soy yo. Vale. ¿Quién más quiere que darme palique? A ver. Sara. Supongo que tendré que hablar con... Ah, mira, Kaya. Kaya, me han dicho que te has escondido, ¿eh? Pues yo quiero... No tengo hambre, la verdad, ahora mismo. Kaya, mi viejo amigo. Eres un cobarde, has estado escondido, tío. Vamos a preguntarle dónde estaba cuando han atacado la ciudad. No me fío de este, ¿eh? ¿Qué haces aquí? No me fío de este un pelo. Me va a mandar misión, yo creo, ¿eh? La Orden del Abismo. Sí, puede ser. Tienes razón, es raro que solo hayan atacado Hilikuns. Este piensa con cabeza. Entonces,
¿Cuál es la trama? Sí, dentro. Vale, ¿y has visto unos tíos, pero qué? Va a ser un puto héroe al final, calla, ya verás. El héroe. ¿Y qué has obtenido? A ver. Vamos, has conseguido información que ya sabía todo el mundo, ¿no? Que hay un líder. ¿Y quién es? Algún fatui de estos, yo creo, ¿eh? La princesa, a ver si va a ser la hermana, ¿eh? O la mala del juego. ¿Qué? ¿Te cae Madame Amber? Dice que viene y se va a ir. Sí, parece que no se lleva muy bien, Amber y este. Mira que os mando juntos de expedición, De hecho, él también contribuyó detrás de escena. Venga, invítame a comer, Amber. Oye, ¿no tienes frío ahí con esas pintas? Bueno, ahora estaremos en verano, ¿no? Pero en invierno, abrígate más. ¿Ha dicho un plato? ¿Me lo da a mí o...? Siéntate en la misma mesa que Amber. Vale, aquí me ha salido algo. ¿Qué es esto? Dominio. Dominio de la cruzada. A ver, recompensas, recompensas. Coño. Oh, esto está bueno, ¿eh? Lo necesito. Necesito este para poder fabricar la lanza para la China de 4 estrellas. Hasta que no me toque una de 5, si es que me toca algún día, tengo que hacerla. Vale, darme un segundito, gente. Ahora vamos a ir para allá a comer con Amber. ¿Qué pasa, Eury? ¿Qué me miras tanto? ¿Te gusto? Dime cosas, Eury. No me dice nada, ¿eh? Vale, ya estoy. Estaba quitándome una cosa ahí. ¿Dónde está Amber? Hola, Ana. Hostia, esto está bueno, Ray. Ana, dime cosas. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Qué estás haciendo? Estoy pidiendo un deseo. Habla un poco raro, así que no me interesa. Tienes que ser sincero y hacerlo cada día para que cada fuente te escuche. ¿Qué deseas? He estado enferma por mucho tiempo. Desearía que el hada de la fuente me ayudara a mejorarme. Vale, yo puedo tirar monedas aquí o algo y pedir deseos y que me den gachapones, ¿no? ¿No? Deseo 500 tiradas de gachapón en el banner de Venti. Moneda, que tengo muchas molas. En fin, ¿dónde coño está Amber? Ah, mira aquí. Me siento. ¿Has visto que me he sentado yo solo, Amber? ¿Tienen algún plan? Sí, explorar por ahí y hacer cosas. Correcto, es el momento. Extrañaré a Mondad. Tranquila,
tiempo, seguro que regresaré. Hombre, por supuesto, soy el héroe, chaval de la ciudad. Pedazo de cerveza, ¿no? Joder, si es más grande que mi cabeza. Después de una agradable comida. Dame cosas, Amber, dame una recompensa o algo, que me estoy tragando aquí toda la chapa. La lira sagrada, que la devuelva, ¿no? Imagino. O me la regalan o que la devuelva, seguro. Vamos a hablar con Jin. Espérate, hago esto. Tardo menos, ¿sabes? No me tengo que dar todo el paseo. Y la catedral está aquí. Estaría bien, ¿no? Que te dejaran cambiar de personaje mientras planeas, ¿sí? O que se pudiera atacar mientras planeas. O sea, vas a ir planeando y pegando disparos, ¿no? Con Filch, con el arco. A ver, con una espada no, porque no tiene mucho sentido, pero con el arco. A ver, Jin, aquí está tu héroe. Héroe, coño, no sé hablar. Está Venti también y Bárbara. ¿Qué hace Bárbara aquí? La diaconisa de la catedral. O sea, tengo que devolver, Hola, Bárbara, te tengo en el equipo, Pero, ¿qué? De verdad tengo que dártela, no me la puedo quedar ahí de recuerdo. Pues todo muerto, seguro. Sí, muy decepcionados. ¿Y si digo que no? No me gustas, Bárbara. Antes sí, ya no. Ahora te veo rara. ¿Qué pasa? ¿Qué está destrozado o qué? Que está rota, ¿no? Imagino. Vamos, Venti, tú que eres un dios, arréglala. Ahí está, arregla. Joder, qué borde la Bárbara, ¿no? Vamos, que es temporal. Ya verás cuando la vea Bárbara. Bueno, supongo que ya está la misión esta, ¿no? Un poco de palique, no está mal. Y ahora, supongo que habrá que irse al Iyue. ¿Y esto? Hombre, con uno de esos me he pegado alguna vez, ¿eh? Me parece.
Esta es la mala, ¿no? La que se llevó a mi hermana, creo. El rey de las ratas de monta expresó. Se ignora. No, no es la mala. Dice que tiene un ama. Hay alguien por encima de ella. ¿Se podrá conseguir a esta tía? No creo, ¿no? Si es la mala. ¿Qué cojones se ha llevado? ¿Qué es eso? Que pilla el poder de la Nemo, ¿no? O algo de eso. Qué poca resistencia tengo, tío. Ya me he desmayado. Un tiempo después. Hola, Bárbara. Estoy despierto. No me toques, ¿eh? ¿Has estado abusando de mí mientras estaba inconsciente o qué? Venti está bien. ¿Qué le pasa? ¿Y? Bueno, porque es un dios, ¿no? A lo mejor por eso no puede. Símbolo de la heroína de Moldad. Creo saber por qué, aunque no tengo ni idea. Vale, pues habrá que ir para allá. Vale, habrá que ir allí con Venti, ¿no? Encuentra a Venti en levantamiento. Para allá que nos vamos. Está aquí, en la estatua esta. Venti, Venti. Cuéntame cosas. Oye, he oído por ahí que los cofres que vas pillando y tal se regeneran. Así que bien, ¿no? Lo que pasa es que no sé cada cuánto tiempo. Ahí está Venti. Oye, ¿y esto? A eso le he disparado, ¿no? ¿Tiene la marca? Sí. Mierda, me he equivocado. Venti, dime cosas, Venti. Te encontré. ¿Qué es la hipnosis? No, estoy cegato, si te parece. ¿Qué es? Sí, de esto me hablaron los Fatu y esos. Vale, a ver, me estoy liando. Este es poseedor. Entonces, este ha ascendido a arconte, ¿no? Es un arconte. ¿Genshin?
Un poco lioso todo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso que cuelga de tu cintura? Una bola de cristal, ¿no? La mierda esta, lo dudo. Otra vez me engañaste, pero bueno, ya me acostumbré. A ver qué me dice de la tía esta. Señora. ¿Y quién cojones son los 11? Tú eres uno de ellos, ¿no? Vale, hay un complot ahí, ¿eh? Zarina creo que es la que me robó a la hermana. ¿Qué tipo de diosa es? Es cruel, ¿no? Mala, perversa. ¿Pero tú qué edad tienes, tío? 500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕との繋がりを全て絶ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。Vale. ¿Qué quieres ahora? 探すとなると君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って自ら領域へ全域を治めてるから。 Vale, este sigue. No pienso estar un año ahí para verle, ¿eh? ¿Se acaba de hacer de noche? Bueno, llegaré a tiempo. Esta ya se quiere ir. Hasta luego, Venti. ¿Me llamas a mí? ¿Qué quieres? No me beses, ¿eh? Ni me hagas cosas raras. Vale, sí, bueno. Ahora se pone emblemático. Lo tendré en cuenta, vale. Vamos, Venti, calla ya. Vete a tomar por culo. Entendido. Entonces los dioses son gente normal y corriente. Divinidades, Signora. Signora. Es la única que me interesa realmente. Enfrentamiento va a haber. Sí, sí, lo que tú digas.七国の人々は同盟を結ぶべきだったのに。ファデュイは七国最強を誇る武力を持っている。それを天空のライアーの窃盗、神の力の強奪に使って流祭に乗じて騎士団に圧をかけるなんて。天空のライアーといえば、あの時リルクの旦那もその名前を口にしてた気がする。 ファデュイが七国をカッポし、セピロス騎士団の脅威となったのは、この11人の執行官が原因だ。そう、さっき僕が言ったように、彼らは氷の神から権力を授かり、
Así que están tochetados, ¿no? ¿Y no vas a recuperar la mierda esa que te han robado o qué? Vamos, yo iría. Es todo por ahora. Aliyue, vale. Esto supongo que da igual cuando vaya, ¿eh? Canción del dragón y la libertad. Capítulo 1. Vale, que no puedo seguir porque no tengo rango de aventura, imagino, ¿no? Logro 30 protogemillas, no tengo más. ¿Y el bote ese para qué era? Recuerdo de los cuatro vientos. Has desbloqueado nuevos dominios. En ellos hay todo tipo de tesoros valiosos que esperan ser descubiertos. Explora los dominios alrededor del mundo, tal, tal, vale. Pero ese no es el mensaje que me han dado, ¿no? Sí. Bueno, tenemos nuevos dominios. Y algo que me ha dado aquí, un logro y otra cosa rara. Ah, pues mira, dos. Las misiones del Arconte de Mordat. Canción del dragón y la libertad. Vale. Perfecto. ¿Cómo voy de 40 tendré, ¿no? O así. 61, tengo, bueno, un poquito más de los que pensaba. Vale, inventario, a ver qué cojones me ha dado. Aquí nada. Aquí me ha dado algo, ¿no? O aquí tampoco. Comida. ¿Esto qué es? Caracola estelar. Me ha dado algo y no sé qué es. ¿Es esto? Sangre oscura. Esto es lo he pillado del Destructor Terror. Pero esto es de misión, así que no sirve de nada. Vale, tengo aquí 275 insignias de Anemo y 131 polvo estelar. Vamos a ver si podemos comprar algo con el polvo estelar. ¿En qué lo canjeo? A ver. Eso pide más, pero... Bueno, de momento me lo guardo. No me corre prisa gastármelo. ¿Cómo vamos de tiempo? Media horilla. Aquí me pone algo. Dominios. Será este, ¿no? El dominio de la cruzada, el que he desbloqueado. Vale, a mí lo que me interesa ahora mismo es... explorar. Ir pillando puntos de teletransporte. Así que iría aquí. Y de aquí a... aquí a la izquierda e ir bajando, ¿no? Es lo que me interesa. Pero primero voy a ir a... No, bueno, no voy a ir a ningún lado porque tengo aquí una estatua. Quería hacer una ofrenda, pero ¿dónde está la estatua? Está por aquí. Aquí está. Nos vemos, Venti. Creo que tengo para hacer ofrendas, si no me equivoco. Ah, pues no. Pensé que tenía para hacer ofrendas, pero va a ser que no. Vamos aquí. Y vamos a ir pillando puntos de teletransporte. A ver si desbloqueo ya todo el Iyue también, aunque no creo. Y tenemos que ir hacia acá, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Aquí seguro que hay cofres, hay un montón de mierda, desafíos. Allí estoy viendo uno. Creo que es un desafío. O es una... es un desafío, ¿no? Pues vamos al desafío. Plo Mingyun. ¿Qué tengo que hacer? Matar, ¿no? Hostia, que están fuertes. Pero muévete, China, que te estoy moviendo. Son dos nada más, pero joder, con barrera y todo, no sé yo si me da tiempo.
Si tuviera algún ulti, creo que no me da tiempo, pero con algún ulti sí. A ver si le puedo cargar el ulti. Va a haber que intentarlo varias veces, ¿eh? Bueno, lo mismo me... No, no me da tiempo, ¿no? A lo mejor a este sí me lo cargo, pero al otro... Con el último lo hago, ¿eh? Se ha quedado nada del ulti. ¿Y Fields qué tal lleva el ulti suyo? Uf, en la mierda. Va a haber que fallar un par de veces. Va a haber que fallar un par de veces. Cargar los ultis y ya con los ultis los reviento. De hecho, Fields creo que no es muy eficaz, ¿no? No, me da tiempo. Vale, la China tiene el ulti. Que lo vaya cargando este, aunque el de este es un poco mierda, pero bueno. A ver si lo puede cargar esta. Estaría bien. No me da tiempo. Vale, desafío fallido. Bueno, Filch está casi, ¿eh? Vamos a esperar a que Filch cargue el ulti. Y luego ya sí que lo hago. Hay que seguir atacando. Coño, quería pegar a ese de allí. A hostias así. Sube, sube, Filch. ¿Me dará tiempo cargar el ulti, aunque sea? No creo, ¿eh? Tampoco. ¿O sí? Coño, ahora me pica. Vale, tenemos ulti. Con este no me va a dar tiempo, pero... Vale, bueno, creo que no hace falta esperar al ulti de este. ¿Qué me han dado aquí? ¿Constelación? ¿Por qué? Torbellino arrebatador. Ah, mira, esto es para poner la mierda esta, es verdad. Aumenta el nivel de habilidad de oleada de ráfagas más 3, puede ser aumentado hasta el nivel 15. Pero me conviene gastarlo en este, tío. Imagínate que me dan a Jhin después. O a Venti. En fin. A gastar se ha dicho. Bueno, vamos a ver ahora. China. A ver si me da tiempo. Acabo de gastar todos los ultis, ¿eh? Uno menos. Ya está. ¿Ves? Necesitaba los ultis. Ahí estoy viendo un cofre. He visto ese cofre y ese cofre es mío. Oye, ese bicho es nuevo, ¿no? Ah, no, es el toro normal, ¿no? Esas piedras creo que las necesitaba para subir a Beidou, me parece. Mierda, no sabía que había ahí para explotar. A ver, que te mato, toro. No te me pongas tonto, que te reviento. Mira lo que te hago. Lo ha flipado, ¿eh?
No me tires cosas. No me gusta que me tiren cosas. Muere, muere y muere. No, salta. A ver, pero salta. Bueno, da igual, que te den. Que lo haga la china. Hostia, está fuerte, ¿eh? A ver, saltamos de aquí. Escúchame. No, ¿cómo era? Vale, vale, vale. Es que me estoy liando con los botones. Así. Los saltos en caída hacen más daño. No sé dónde cojones se está metiendo este. ¿Me podéis dejar de pegar un segundo? Yade, yade y yade. Vale, con eso creo que puedo ascender a Bidú, ¿eh? Lo he pillado, ¿no? Sí. A ver, ya voy contigo. Mira qué paliza te meto. Ahí hay otro cofre y otro bicho que quiere que lo sigan. Vale, vamos a ver si puedo... Si puedo subir a Bidú. Ascender. Puedo, vale. Pues vamos a ascenderla y... Aunque no la uso... Desbloquea talento nuevo, castigo divino. Aunque no la uso, me gusta tenerlos a todos más o menos igual. Hay que subirla por lo menos 10 niveles. Aunque no me llega, yo creo, ¿eh? 8 niveles. ¿Y qué arma lleva Bidú? Gran espada de Favonius. ¿La puedo fortalecer? No, me faltan cosillas. Vale. Bueno, pues... Creo que ya tengo a todos... A ver, este está a nivel... A ver, atributos. Nivel 35. A ver si lo puedo subir hasta el 40. A todos. Los hay más bajos. Pero bueno. Amber también hay que subirla. Vale, vamos a pillar el cofre este. A ver si me da tiempo. Y lo iré dejando ya por aquí. Porque llevo un huevo, ¿eh? ¿Dónde había visto yo el cofre? Ahí arriba. Buenas tardes. A ver, ¿el ataque este le quita el escudo o algo? No, no. Bárbara. Mira que os mato, ¿eh? Muere. Dos protogemillas y... Bueno, me da mierda. No esperaba menos. Oye, esto lo quiero. ¿Esto lo puedo coger, acaso? Sí. Una mina. Hostia. Oye, ataca eso. No le quita una mierda. ¿Y si lo quemo? No sabe quemarlo, así que... Hostia, pero es que esto está muy fuerte, tío. Y no puedo... Piñones, que no sé qué hacen aquí. Está muy fuerte y no... A hostias... Pues, tarda un año. Vale, no hay paso, ¿no? De momento no hay paso. Quiero esto. ¿Podría saltar desde algún lado? Sí, desde aquí. A ver, otro salto. Coño. Ahí está, darme cosas. Vale, y este. De ahí no sé desde dónde saltar, la verdad. A ver, quita. Si me subo aquí, sí. Así se tarda menos.
Core lápiz, que la verdad no sé para qué vale, pero bueno. Matsuke, ¿quién quiere pelear? ¿Quién quiere pelear? Bueno, nada, falsa alarma, ¿no? Bueno, gente, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Y seguiremos investigando Liyue para el siguiente. Así que, nada, nos vemos en el próximo.